aquí seguimos en la YoCon y ahora nos encontramos a otra de las celebridades, el buen Bernardo. Hola, ¿cómo estamos? De Juegos, Juguetes y Coleccionables. Ahí estamos, ¿no? Con ellos, haciendo unos pequeños videos y reseñas. Hola, Bernie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien. Saludos a todos los que están viendo este video y espero que estén disfrutando lo de la YoCon, todo lo que ha enseñado. Sí, estamos aquí también igual contigo, viendo a ver qué es lo que hay, conociendo por fin a Hugo Villaseñor. Así es, yo nomás vengo a entregar gorras que se ganaron, espero que hayan participado, y si no, pues vean el juego del coleccionista y a lo mejor se llevan algo, porque estamos justo esperando a que vengan las gorras. Sí. Digo, no las gorras ya llegaron, a que vengan a recoger las gorras. Que vengan los ganadores, ¿no? Sí. Sí, de hecho, tuve la fortuna de ganar alguna, yo le dije a un amigo que participara y no quiso, y pues ahí está. Pues se lo perdió porque era muy fácil, nada más tenías que pedirla. Exactamente. Y digo que pues no, porque nunca se ganaba nada y pues ahí está la prueba. Y pues ahí está. Bueno, pues ¿qué más nos puedes comentar acerca, Bernie? Pues me gustó el lugar, está bonito el lugar, no lo había visto. Llegué y se me hace bastante cómodo para este tipo de temáticos. Me gustó esta onda. Hay cosplayers, hay mucho G.I. Joe, de todo tipo de G.I. Joe, desde los clásicos hasta los más modernos, como los de Super 7 que andan por acá, que por ahí están vendiendo, no sé si los viste. Sí, ya los vimos. Y por ejemplo, están estos cascos. Este es de Night Force, hay de la Fuerza Tigre. Y esto es para que te tomes fotos con ellos. Agarras, te tomas la foto y ya tienes tu foto. Estos no se venden, son para que tú te tomes la foto. Exacto. Y ahí por allá hay una caja de G.I. Joe Retro, donde te puedes ir y tomarte la foto. Eso está bonito, realmente. Pues está bonito pasarse un rato. Si eres fan de G.I. Joe, pues yo con MX, búsquenos en Facebook para que te enteres de la siguiente evento, o en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y tú como coleccionista, o ustedes como coleccionistas ya de mucho tiempo, este tipo de eventos, ¿cómo lo ven para la gente que pues apenas va entrando, en este caso, este mundo temático de G.I. Joe? Muy cómodo, ¿no? ¿Cómo ves tú? A mí se me hace muy cómodo, que de repente ves precios como 100 pesos, son unas figuras nuevas, ves cosas retro, cosas modernas, hay un montón de vendedores y muchos están platicando con ellos, entonces tú puedes preguntar, oye, ¿cuánto sale esto? Y primero comprar el que más te guste, el más bonito, el que te llene la pupila, el que digas, ese me quiero llevar a mi casa. Y después otro, y así poco a poco, no irse así como por lo grande, sino de todo. Hay cosplayers, se pueden tomar fotos, hay fotos allá, hay vehículos. Y si a lo mejor no me gusta tanto el G.I. Joe como tal, el vehículo sí me gusta, ¿no? Entonces está bien porque puedes ver, ahorita está tranquilo y es cómodo. Así es. No, pues muchísimas gracias por tus palabras, Ben, y tu tiempo. Ya Luz también ya nos dio un pequeño espacio. Y pues está bien, pues muchas gracias y pues que nos vean ahí en el baúl del coleccionista. Así es, el baúl del coleccionista todos los lunes a las 9 de la noche, horario del centro de México, para ver cosas retro vintage, antiguitas, pero que nos encantan. Luz. Ok, entonces eso fue con las habilidades, Bernie, Luz, muchísimas gracias, hasta la próxima, bye.